man, aléjense de mí, oh. No creo que se me pegue esa vaina de H1N1. Man, ¿qué te pasa? Por favor, ahí. Man, salpica aquí, oh. No, vea, loco. No, loco, vea, recuerda esos calzoncillos, loco, sin vía real. Tú me decís que tú nunca has visto un frenazo en uno de mis calzoncillos, loco. Que su papi, vea, con el cuerpo, con el orden, vea. Tú quieres ir presa, tú quieres ir presa. Acuérdate que el mismo Varela dijo que tú no puedes poner ni un chiquillo a ayudar en la casa. Así que ese tiro, no, boom, vea. Por lo demás, te amo, chao, te quiero mucho, bien. Si los protones canalizan el desarrollo molecular de la materia, esto quiere decir... ¡Ah! ¡Encontré la fórmula para curar todas las enfermedades del mundo! Compañero, yo quiero tener todo ese ilustre conocimiento que posees dentro de mi ser. Claro, compañero Villarreal. Yo le puedo explicar cómo los nucleones de un declarado... Perro. Buenos días, mis pollitos. Estudiantes de la maestra, buenos días. ¡Pero cállate la maldita boca, pollo! Bueno, jóvenes, hoy voy a estar haciendo la lista de aquellos estudiantes que quieran formar parte del acto del Día del Padre, porque vamos a invitar a sus papás al acto. ¿Qué? Acto del Día del Padre, no. Sol, dorado semisol, brilla sobre mí. Ay, no son muchos. Oh. Bueno, recuerden que los que pertenecen a la comisión del acto no van a dar clase para que puedan practicar todo ese tiempo y quede hermoso la presentación de mis pollitos. Así me gusta, así mismo. Ahora voy a quedar bien con el director y no me va a botar para así restaurar alguna iglesia. ¿Saben la canción? ¿Por qué no la cantan conmigo? ¡Vamos! ¡Ay! ¡Estos sí son unos pollones! Bueno, chicas, mis amores, es momento de empezar esto, así que vamos a empezar en 5, 6, 7, Shine, Paremure, Volchain, Paremure, esto. Ya, descanso, chao. Ya, mi amor, ya, tranquila. Es momento de ¿qué era? Teatro. ¿Dramatización? ¡Villarreal! Había un hoyo. En un trozo de tierra. Era el hoyo más lindo. Que pudiera existir. ¡Y el pastor! ¡Deja de estar morfeando ahí! ¡Párate, Leonard! ¡Muévanse! ¡Villarreal, por favor! ¡Zambrano! ¡Muevan! ¡Que ya es momento! ¡Ya es la hora! ¡Hay que ensayar! ¡Tenemos que ensayar! ¡Por favor, muévanse! ¡Ey, cállate la boca! ¡Que nosotros ya ensayamos!
Encárgate de tu bailecito de ñaño por otro lado. ¿Qué ensayamos? ¿Qué ensayamos qué? ¿Cuándo? ¿Estás loco? Yo soy el coordinador aquí, así que yo digo cuándo se ensaya. Deja de estar diciendo mentiras, ¿ah? Así que vayan parándose ya porque vamos a ensayar. O si no quieren que le diga a la misma profesora a que venga y... ¿Qué le va a decir qué a la profesora? Sí, pero es lo que tú tienes que decirle a la profesora es que ponga más horas de ensayo, ¿oíste? Más horas de ensayo lo que tienes que hacer. Lárgate de aquí o si quieres que te patee la nalga. Después de todo, ¿ustedes por qué son así? ¿Ustedes creen que esto es para mí? ¿Es para la profesora? No, se equivocan. Esto es para sus papás. Para sus papás. Ah, ustedes no deberían ser así. ¡Qué pereza! Oye, Mendoza, ¿ya te sabes tu poesía? Recuerda que yo soy el que te voy a tirar escarcha y te voy a tocar el instrumental con la guitarra acústica en mi sostenido. Recuerda que en este acto del Día del Padre, mi amor, hay que darlo todo para que los papás se sientan bien felices. Yo quiero ser. Buenas, buenas, bienvenidos. Pasen, pasen, tomen asiento. Qué bueno que están aquí. Ojalá disfruten la función de mis pollitos que están totalmente hermosos. Y han preparado un acto muy lindo para ustedes. Toño, estás perdido, ya no me llamas. Pasa, Toño, toma asiento con los demás padres de familia. Profesora. Ay, dígame, jefe. Profesora, usted sabe el nivel de indisciplina que tiene este salón, ¿verdad? Ajá. Usted me garantiza a mí que esto va a quedar bien. Mire que tengo a la Asociación de Padres de Familia vigilándome. Y bueno, lo otro fue que conseguir este teatro no es nada fácil. Gracias a Dios que la dueña gusta de mí. Pero no fue nada fácil y no quiero que nada salga mal. Ay, no se preocupe, jefe. Lo que pasa es que el estudiante Edgardo del Rosario tiene todo bajo control y mis pollitos han preparado una actividad súper buena. Todo ha quedado demasiado lindo. Confía en nosotros, todo está bajo control. Yo sé que son un poco indisciplinados, pero todo está quedando bien. Había un hoyo. Había un hoyo. En un trozo de tierra. En un trozo de tierra. Era el hoyo más lindo. Era el hoyo más lindo. Que pudiera existir. Que pudiera existir. Y el pasto verde crecía alrededor. Y el pasto crecía alrededor. ¡Ey! ¿Tú aquí qué? ¡Fuera, huevazón aquí! ¡Quiniguaro! ¡Puro chihuizo! ¿Esto qué es? ¡Ey! ¿Esa vaina no hace pupú? ¿Yo con eso? No hago nada. Había un hoyo. Había un hoyo. En un trozo de tierra. En un trozo de tierra. Era el hoyo más lindo. Era el hoyo más lindo. Que pudiera existir. Que pudiera existir. Y el pasto verde crecía alrededor. Hijo, mira para acá. Voltea la soga para acá. Ese es mi hijo. Con el repique del tambor que tiembla la pompa, tus compas aplauden como en automático. El sonido sónico, natural, nada de plástico ni artificial. Con el repique del tambor que tiembla la pompa, tus compas aplauden como en automático. Último que yo quería era matricular a mi hijo en una escuela pública. Freaking Panama Papers. Encima vengo a estos actos, chum. Qué pena, qué pena. Oye, entonces, ¿cuándo vas a salir? Es que tengo pánico escénico. ¿Qué pánico escénico? Estás loco, tú eres el presentador, tienes que salir ya. Esto está lleno, muévete, por favor. Ay, me va a dar, me va a dar. Ya. Por favor, muévete, muévete. Buenas noches, señores, señoras. Bienvenidos aquí al
Lárgate de mi escenario. Muy, pero muy buenas tardes a todos los padres de familias que se encuentran presentes, a la profesora, a los estudiantes, al señor director Mariano González, a los productores, a los iluminotécnicos, a los microfonistas. Todos sean bienvenidos a esta gran, pero gran gala. Sean, por supuesto, bienvenidos a este su colegio, San Agustín Clemán, que daremos todo por el todo en este día tan especial para los padres de familia. Por supuesto, vamos a empezar con el primer acto de la tarde, y es que tenemos que darle las gracias a los estudiantes del noveno grado B, que van a darle un agasajo, pero bien, bien minucioso y rico, a todos esos padres que día con día lo dan el 100% es en sus hogares. Oye, no, esa no va, esa no es. Ya. Buenas, señores y señores. Con ustedes, el grupo de esa Safari Polari. ¡Fuerte los aplausos! Guarda esa cámara. No estés grabando ridiculeces aquí. ¡Nickel Canyon! ¿Cuál es, zorrada? ¿Ah? Por eso es que no te dejo. ¿Para qué con la vecina? Mira, bájate de ahí. Ven. Ven. Te invito a que te bajes. ¡Bate! Disculpen los problemas técnicos, señoras y señores. Aquí no ha pasado absolutamente nada. Continuamos con el show y es momento ahora de presentarle una dramatización bien espectacular, escrita y dirigida por el mejor dramaturgo de Panamá. Él es Edgardo del Rosario. O sea, yo. En esta tarde les contaré una historia de un padre que apoyaba los sueños de sus hijos. Esto sucedió mientras el padre y sus hijos caminaban por el parque de Villa Argentina. ¡Papá! ¡En Villa Real! ¿Por qué los árboles no hablan, loco? ¡Yo quiero hablar con los árboles, que son más! ¡Yo también! Quiero hablar con los árboles, sí. ¡Yo también quiero! ¡Oh, hijo! ¡Los árboles! ¡Los árboles! ¡Los árboles no hablan, pero sí escuchan! ¡Porque son... ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¡Son seres vivos! ¡Porque son seres vivos! ¡Pero si crees lo suficiente! ¡Man, qué porquería! ¿Quién escribió esto? ¡Tú escribiste esto! Lee lo que está ahí. Lee lo que está allí. Está bien, pa, está bien. Si crees lo suficiente, si crees lo suficiente, podrás saber lo que el árbol quiere decir. Por ejemplo, mira ese árbol que está ahí. Ok, he dicho. Mira ese árbol que está ahí. Oh. Si pudiera existir, y el pasto verde crecía alrededor, y el pasto. ¡Qué porquería! Ven acá, manso mongolito. Es más, voy a mandarle fotos a tus primos, a tus tías, a todo el mundo allá para que te vean. ¡Parece un brócoli! Oh. Vamos a hacerle un poco de meme a este mongolito. Disculpen, disculpen, no ha pasado absolutamente nada. Hubo una
leve interferencia, pero ya, todo pasó. ¿Ok? ¿Estás listo? Ok, sí, ok. Mientras tanto, vamos a disfrutar entonces de una hermosa poesía escrita por nuestro compañero Mendoza. Fuerte los aplausos, por favor. No, me iba a aprovechar para mía. Vamos, vamos, vamos. ¿Y qué pasó? Mejor, vámonos para la mayor. ¿Cómo se hace? Para la mayor. ¿Y a ti, papá? ¿Te gustó lo que hice? No quiero que me dirijas la palabra. En la casa, tú vas a ver lo que es bueno, ¿eh? Yo que soñaba que tú ibas a ser un ingeniero, así como yo. Pero no. Vas a ser un menso pato. ¡Qué vergüenza ustedes dos! Si tú haciendo de payaso ahí arriba y tú haciendo de canina ahí arriba. ¡Yo te enseño eso! ¡Ah! ¡Ey, compa! Agárrelo con calma, tiene que ser liberal con tu hijo. Mira, toma mi ejemplo. Si mi hija quiere tomar guaro, ¡que tome! Si quiere meter pelado a la casa, ¡que lo meta! Igual esa es su vida. ¿Sí o qué? ¡Silencio! Esto es intolerable. Si ya nos dimos cuenta. Si está allá adentro, es como está viendo alocado. Usted cállese la boca. La verdad que yo toda la vida me he preguntado por qué el comportamiento de estos muchachos, ¿ah? ¿Por qué andan así por la vida como sin propósito, sin futuro, con tanta indisciplina? Se copian en todas las materias, no respetan a los profesores, abusan de sus compañeros como que odian al mundo. Ah, y eso ni hablar de que andan en vida de promiscuidad y en alcoholismo. Y yo siempre les decía que ellos eran la vergüenza de su casa. Y me acabo de dar cuenta que es todo lo contrario. Estos muchachos son el reflejo de lo que están viviendo en sus casas. ¿Ah? Ah, pero ustedes son los que entonces se quejan de ellos. Señor Villarreal, su hijo es el bully más grande que he visto en toda mi carrera de director. Pero ahora entiendo por qué. Es porque usted le hace bully en su casa también. Señor Pereira, su hija no ha pasado de tercer año y tiene tres chiquillos ya. Pero en vez de cambiar y aprender, sigue con esa vida y que de perreo y de cosas. Claro, porque usted quiere ser el papá cool, el papá liberal que la entiende. Usted lo que tiene que hacer es agarrar a su hija y educarla. Con amor, claro, pero con mano firme, que eso no la va a matar. Señor del Rosario, ser pato, eso quiere decir que es una profesión. El hecho de que a su hijo le guste el espectáculo y el arte no quiere decir que sea gay. Y el que lo sea, no quiere decir que no puede ser el mejor ingeniero de este país. ¿Ah? Su hijo es uno de los estudiantes con más talento. No, talento no. Su hijo es uno de los estudiantes con más perseverancia y constancia que yo conozco. Pero por lo visto, usted ni se ha dado por enterado de eso. Ser padre es educar, darle tiempo a los hijos, escucharlos, aconsejarlos y corregirlos cuando es necesario. No comprarlos con materialismo y con permisividad. ¿Ah? Y tampoco es obligarlos a hacer algo que no quieren. Y como recoger la ropa sucia al piso, ¿sí o qué dire? Dije a hacer algo, no a hacer algo. Ah, ok. Hoy en día yo miro a mi alrededor y me doy cuenta de que el Día del Padre lo celebramos sin motivos, sin razones. Señores, por favor, dediquen cada minuto a estar con sus hijos. Aprovechen cada momento para hacer de ellos mejores personas. Y ustedes, muchachos, quieran a sus papás, honrenlos, denle orgullo, ámenlos lo más que puedan. Después de todo, por
abrazo, papito. Donde estés, yo te mando mi amor y sonrío. Porque soy lo que soy. Y gracias. Nunca sabremos hasta cuándo vamos a estar con ellos. Venga, mi pochito.